Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Bien. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Gracias al Señor, bien. Buenos días. Aguilar. Amaya. Por el chat. Amaya, no te veo. Camargo. Te veo. Gina. Presente. Durán Juan, Martínez Ortiz, presente, Noreña, presente, profesor, presente, Posada. Rodríguez Suárez Exxon. Presente, profe. Rondón Valderrama. Presente, profe. Rubio Enid. Presente, profe. Rueda Arles. Sánchez Juan Daniel. Sánchez Camilo. Presente. Valle Pareja. Presente. Vargas Rico. Presente. Vidal Juan Pablo.
esta mañana entonces continuaremos con la temática que hemos estado abordando acerca de la psicología del desarrollo social. Hoy estaremos entonces abordando los tópicos que tienen que ver con el desarrollo infantil. Entonces son las edades con mayores cambios y que tienen una trascendencia o un impacto profundo en el desarrollo de la vida adolescente, de la adultez y de la madurez. Entonces esta es la etapa del llanto, del juego, la etapa de mimar, pero también es la etapa de cambio, donde el niño está formando su cuerpo, donde está construyendo sus vías de comunicación a nivel neuronal. Y justamente cualquier cosa que pueda ocurrir en esta etapa del crecimiento, del desarrollo, puede tener consecuencias drásticas, dramáticas, para el resto de la vida. Entonces es importante tener en cuenta cada uno de estos momentos. Entonces, comprender el comportamiento y el pensamiento humano es la tarea más compleja que existe. La Biblia dice que Jeremías 33 dice que maldito el hombre que confía en el hombre, porque realmente hay una complejidad en poder conocer a una persona. Los nativos norteamericanos han expresado a través de su cultura, de su pensamiento ideológico, que para conocer a una persona es necesario comerse un bulto de sal con esa persona. Y ustedes saben que la sal pues se come de a poquito. Le echamos a la sopa, le echamos al arroz, a la carne, a la ensalada, cantidades pequeñas. Por lo tanto, comerse un bulto de sal entre dos personas tomará una larga transcurrencia, etapa de convivencia. Entonces, eso es exactamente. A nivel de parejas, hay parejas que llevan 50 años y de pronto se dan cuenta que compartiendo durante esos 50 años tuvieron hijos, criaron hijos y ahora viven bajo el fenómeno del nicho solo, se dan cuenta por alguna razón, por algunas circunstancias que ocurren, que nunca aprendieron a conocer a esa pareja con la cual han compartido prácticamente la gran mayoría de los años de su vida. Entonces no es pretender que porque nos vemos dos veces, nos vemos tres veces, porque llevamos 5 años en el mismo salón, ya nos conocemos. Eso es una gran mentira. Conocemos las facetas que esa persona nos ha permitido conocer. Conocemos algunos de los comportamientos que esa persona puede llegar a desarrollar frente a ciertas circunstancias. Ahora que estamos en esta etapa de confinamiento, que papá, mamá y los hijos tuvieron que estar confinados en la casa, entonces muchos padres le han dado la razón a los maestros. ¿Por qué? Porque el maestro o la maestra le decía al padre, a la madre de familia, su hijo tiene atención dispersa, su hijo tiene dificultades para concentrarse, su hijo tiene dificultades para manejar la disciplina. Y muchos de esos comentarios, de esas señales, de esos informes que hizo el maestro, el padre de familia le hizo caso omiso por mucho tiempo. Ah, la maestra sí molesta, la maestra sí es cansona, la maestra solo dice que mi hijo esto, que mi hija aquello. Pero ahora que están en la realidad de tener al hijo las 24 horas frente a ellos, entonces se han dado cuenta que en muchas ocasiones su hijo no se comporta como siempre lo hacía frente a ellos.
¿Por qué? Porque a esa edad los niños, los adolescentes tienen un comportamiento frente al padre, pero cuando el padre no está, tienen otro comportamiento. Y eso es el desarrollo práctico de la vida. Solo que muchos padres no son conscientes de esos fenómenos y entonces frente a los eventos que puede ocurrir, que no solo ocurren en la escuela, porque a veces puede ser el vecino que le diga: hey vecina, mientras usted no estuvo ahí, su hijo se salió y eso hizo un desorden ahí. Hija, ¿mi hijo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Si mi hijo es... No, esa vecina sí es cansona, esa vecina sí es mentirosa, sí está inventando cuentos. Son parte de las ocurrencias que ocurren en las vecindades, allí al compartir. Pero que están basadas justamente en esos comportamientos. Entonces, todo este proceso que hacemos a través de la psicología infantil es el análisis de esas causas, de esos cambios en cada una de las etapas para que muestren ese desarrollo, ese desafío que tiene allí, para tratarse, para acompañarse. Entonces, los pensadores, de ellos muchos psicólogos, los mismos filósofos, en algunos casos, se han preocupado por esto y han atendido entonces estas circunstancias, trabajan en común, buscan soluciones para mejorar justamente los procesos mediante los cuales se pueden hacer intervenciones específicas para dar respuestas, para dar tratamientos, para dar paliativos a esos comportamientos o a esas formas que se están presentando. Entonces, el estudio que se comienza a realizar para... Ese estudio que empieza a desarrollarse en el marco del desarrollo del infante, que está teniendo diferentes comportamientos que están enmarcados en unos contextos particulares, únicos, porque no podemos llegar a generalizar, a decir que todos los niños tienen los mismos comportamientos. Es probable que varios niños manifiesten comportamientos similares, pero no es la misma respuesta frente a las circunstancias, frente a ciertos hechos, frente a ciertos condicionamientos sociales, grupales que puedan existir. Entonces, este desarrollo evolutivo del infante es una de las elecciones más acertadas que ha hecho ese estudio psicológico que se realiza. Entonces, por muchos años no se atendió desde la psicología a los niños. La psicología estaba dada para el adulto. Entonces, de hecho, cuando inician las etapas del psicoanálisis, se le aplicaban a las personas adultas y se decía que los traumas se habían generado en la infancia, en los primeros años, que tenía un trauma de la infancia. Y solo hasta bien adelante o más centrado el proceso de la psicología es cuando se da un viraje, cuando se da una mirada hacia esos primeros años. Y entonces empezamos a tener ahora unas soluciones, unos análisis, unos estudios únicos que no se habían tenido antes, con los cuales no se contaban para construir herramientas de intervención. Entonces, esto suele ser el campo más complejo, porque es una etapa de constantes cambios. Entonces, mientras analizas los primeros tres años, los siguientes tres y así cada etapa, o mientras analizas los tres primeros meses, ya los siguientes tres meses ya no son con las mismas respuestas. Entonces, hay unos elementos que son relevantes a cada una de esas etapas. Entonces, debemos abordar el interrogante: ¿qué es la psicología del desarrollo infantil? Entonces,
como a toda pregunta se requiere una respuesta y esa respuesta debe responder explícitamente la pregunta, entonces se nos dice que la psicología que estamos abordando es la disciplina que estudia la conducta humana. Eso es la ciencia grande, solo la psicología. Ahora, el análisis de esa conducta puede abordarse en otras, desde perspectivas del desarrollo humano, es decir, adaptándonos a la etapa infantil, a la etapa de crecimiento. Y entonces allí se define propiamente ya lo que el interrogante nos está diciendo. La psicología del desarrollo infantil puede definirse como el estudio de los cambios ocurridos en la conducta humana fruto del desarrollo durante los primeros años de vida. Nótese que es el estudio de los cambios ocurridos, no es la conducta del desarrollo del niño, no, ese es el objeto de estudio de la psicología del desarrollo infantil. Lo que es la psicología del desarrollo infantil es el estudio de los cambios ocurridos. Es un compendio de análisis, de intervención, de reflexiones que permiten entonces generar herramientas para la atención, especialmente para estos psicólogos que se especializan entonces en la infancia y la adolescencia. El desarrollo se considera el resultado de la interrelación de distintos sistemas. Entonces, el término sistemas, entonces no solo estamos hablando de los sistemas biológicos, sino de otros sistemas que pueden estar en condiciones externas, pero que pueden hacer una invasión al niño, a la conducta del niño. Entonces, pueden ejercer esa influencia directa, constante, o el niño puede también, a su vez, hacer una influencia dentro de esos sistemas. Entonces, es una bidireccionalidad que se presenta en el sistema para la construcción de su vida, de su experiencia de vida. Entonces, cada individuo, cada persona, cada sujeto, independientemente de si es niño o si es niña, está inmerso en ese ambiente. Ese ambiente lo influye y él influye al ambiente. Entonces, si un niño está colocado en una familia, entonces el niño va a recibir la influencia de papá, va a recibir la influencia de mamá, y si por alguna circunstancia los abuelos son cercanos a esa pareja, pues va a recibir también entonces la influencia de los abuelos. Si tiene hermanitos, va a recibir la influencia de los hermanitos. Pero una vez llega el niño a la familia, empieza a ejercer una influencia sobre los demás miembros de la familia. Entonces se da la relación en ambas direcciones. Entonces hay que hablar de las teorías de los sistemas que propone Bronfenbrenner y que alude entonces a esas relaciones que están allí y que tiene que ver con lo que en la psicología se ha desarrollado como el modelo ecológico del desarrollo, basado obviamente en los procesos naturales que se dan en la naturaleza, en la vida de los seres vivos. Entonces, uno de esos sistemas que él propone es el microsistema. El microsistema es aquel que define el ambiente inmediato del individuo, de ese niño, porque estamos hablando de la etapa infantil. Si estuviéramos hablando de la etapa adulta, de esa mamá o de ese papá. Pero en este caso estamos hablando del niño, de la niña que está en el desarrollo. Entonces, es ese ambiente inmediato. Obviamente, el ambiente inmediato más cercano al niño en primera instancia está la familia. Luego crece y lo llevan a la escuela, al jardín, a la guardería. Y allí entonces están los amigos que también son parte de ese microsistema, de acuerdo a la etapa o a la edad que tenga el niño o la niña.
Luego está el mesosistema. En este hay una relación entre distintos microsistemas, es decir, este nivel es donde se relaciona la familia con la escuela. Entonces es la etapa que podríamos decir hoy se extendió al hogar por efecto de la pandemia, y entonces que antes de ese momento estaba configurada en los momentos de los quehaceres educativos. Es decir, cuando papá, mamá ayudaban al niño o a la niña a desarrollar las tareas, que era lo que ocurría, que venía de la escuela, esa tarea que nos quedaba para realizar en casa. Entonces allí se daba la interrelación. Luego, cuando el niño llega a la escuela, entonces transmite lo que desarrolló en la clase, en casa, perdón, o le muestra a la profesora las evidencias de ese trabajo en casa. Entonces ahí se da ese nivel de interrelación en el mesosistema. Luego tenemos otro sistema que propone este psicólogo, y es el que está externo al niño, el exosistema. Son todos estos sistemas o estas instituciones que pueden ejercer de manera directa en el individuo una influencia, pero sin tocarlo a él. Es decir, a través de otros elementos que tengan conexión con él. Por lo tanto, es una es indirecto para el niño, pero su efecto es directo. Lo está transformando, lo está cambiando. Entonces tenemos el caso de un padre de familia que trabaja en una empresa y por alguna razón ese día le fue mal en el trabajo. El jefe lo regañó o tuvo una diferencia con alguno de los compañeros, por lo tanto llega malhumorado al hogar. ¿Quién va a pagar los trastos rotos? El niño va a recibir toda esa carga que el padre trae. Entonces son ese tipo de afectaciones. Cosa contraria ocurriría si en la empresa ese día fue regocijo, fue de festejos, fue de alegría, de triunfos. Entonces el padre, la madre va a llegar alegre al hogar y van a querer celebrar, y el niño va también a recibir pues este tipo de influencias. Entonces están allí. Lo mismo ocurriría entonces con la iglesia, con otros organizaciones, otras instituciones que están también en este contexto. Y luego tenemos entonces el macrosistema. Ya es el ambiente sociocultural del individuo, que incluye los valores, que incluye las creencias, la ideología política y otras influencias provenientes directamente de la sociedad y la cultura. Entonces, no es lo mismo el niño que vive aquí en Saravena, no está igual expuesto a los conceptos que maneja la sociedad, a las ideologías y a la política, al niño que vive en el centro del país o en una ciudad capital. Entonces son totalmente diferentes. Ahora, si tomamos el hecho del niño colombiano y lo comparamos con un niño europeo o estadounidense, pues los contextos también son totalmente diferentes. Así que los macrosistemas son diferentes, y las afectaciones que están impregnando en la cultura, en la sociedad, están llevándole más transformación a la etapa del niño, a la formación a su formación de valores, de ideologías, de creencias. Y por eso tenemos entonces en algunos casos que ya hay un alto índice de adolescentes que no creen en Dios. ¿Por qué? Porque estuvieron expuestos a ciertas ideologías agnósticas, ateas, deístas, que en parte niegan la existencia de Dios, o que hablan de que Dios no interviene en sus vidas. Por lo tanto, hoy tenemos adolescentes jóvenes en plena adolescencia que ya manifiestan su rechazo a Dios. Y tenemos el contexto también de las ideologías de género. Entonces, ¿dónde se están manifestando? Ya en los adolescentes y adultos, porque hace algunos años ellos estuvieron directamente bombardeados, influenciados a través de las ideologías y la política. Vemos cómo el mundo está cambiando, naciones pasan de un sistema político a otro sistema, y justamente eso está ocurriendo
y vemos que los jóvenes son los que están involucrados en esos procesos sociales. Entonces, ¿es por qué? Porque ellos fueron influenciados, porque fueron expuestos a unas afectaciones directas a través de la publicidad, del impacto cultural que hay en estos contextos. Entonces viene lo que se llama ese contexto de desarrollo, que lo propone Berger a partir del 2006. Entonces se nos habla a nivel de la psicología del desarrollo infantil de unos contextos, y básicamente él clasifica tres contextos: el contexto histórico, el contexto cultural y el contexto socioeconómico. ¿Cuál es el contexto histórico para un niño colombiano? ¿Cuál es el contexto cultural para un niño en Colombia? ¿Es el mismo en todo el territorio? ¿Es el mismo contexto socioeconómico para todos los niños colombianos? Entonces, veamos. A nivel del contexto histórico, se puede definir que han habido diferentes generaciones, y cada una de estas generaciones ha estado determinada por unas acciones sociales de ese momento. Entonces, hoy se nos habla de los adolescentes millennials, es decir, de esa generación. Las otras, básicamente los baby boomers podrían ser hoy nuestros abuelos. La generación X es esa generación que estaría antes, entre los años 70 y el año 2000. La generación Silenial estaría más o menos entre los 90 y el cambio de siglo, y los Millennial empiezan con el cambio de siglo. Y ahorita entonces estaríamos, muchos de ustedes ya no son Millennial, pertenecen a la generación Z, pero algunos de ustedes han crecido dentro de dentro de esta generación y tienen conductas de esta generación, pero ustedes ya pertenecen a esta generación por el contexto histórico. Sin embargo, tienen influencia de esta. Entonces, cada una ha tenido sus características específicas para el desarrollo del comportamiento, la conducta y demás. Los millennials, la característica más distintiva de ellos, entonces, es un rechazo a los patrones establecidos y el uso de las tecnologías. Entonces, de esa manera los identificamos con facilidad. Entonces, ustedes, algunos de ustedes son amigos de la tecnología, tienen cuentas en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, tienen también lo que tiene que ver con el WhatsApp y estas otras redes: Netscape, Li-Fi y otras que existen, que no son tan comunes para muchos jóvenes, pero que están ahí y que les permiten conectarse con jóvenes de otras culturas, como en la China, la India, Rusia, ya que Facebook pues es muy occidental o pensado en la cultura occidental. Entonces, nuestros contactos a través de esta red social básicamente están basadas en el mismo contexto cultural ideológico. Pero hay otras redes en las cuales se puede hacer un intercambio cultural. Y está el caso entonces de TikTok ahora, que también entraría en las redes sociales y que permite conectar al mundo desde otras perspectivas. Entonces, luego viene el segundo contexto, el contexto cultural. Este es el que está determinado por esos valores y creencias dominantes en una determinada cultura. Entonces, aquí podemos hablar de los niños occidentales en ese contexto, de todos los que viven de este lado del mundo, y de los niños de Oriente, pero también los podemos sectorizar. Entonces, los niños europeos, los niños africanos,
los niños chinos, los japoneses. Hace algún tiempo se decía que un niño japonés de 4 años ya desarrollaba microchips, ya estaba en procesos de tecnología. Es una expresión un poco exagerada, pero es cierto, ellos en la edad escolar ya están teniendo ese proceso de influencia, al igual que muchos niños chinos hoy en día ya están aprendiendo 4 idiomas, y usted y yo libramos una batalla para escasamente aprender algunas lecciones de inglés. Entonces, ¿cuánta ventaja nos llevan ellos en ese contexto cultural que les permite hoy ser entonces líderes y tener esta guerra comercial con Estados Unidos a nivel de compañías tecnológicas, por ese desarrollo de tecnologías, justamente porque supieron impactar la mente del niño a una edad bien temprana, y hoy entonces los jóvenes y adultos pueden tener mejores procesos productivos en ese contexto económico? Entonces, hablando ya en el contexto de Colombia, mire todos los elementos culturales que tenemos y que hacen diferente la intervención del contexto en el niño. Entonces, el niño que vive en una región cafetera, pues el impacto de sus costumbres es totalmente diferente a aquel que viva en los llanos orientales o aquel que viva en la costa Caribe, en la costa Pacífica. Son diferentes regiones, diferentes contextos culturales que impactan su vida. Y el contexto socioeconómico, justamente es uno de los contextos que nos ha permeado a lo largo de las décadas, de los siglos, se puede decir. Colombia siempre todavía sigue siendo visto como un país en vía de desarrollo, donde muchas de las políticas que aplicamos ni siquiera las estudiamos, simplemente las copiamos de otro país porque allá funcionaron o porque están funcionando, y cuando el gobierno las copia, pues estaban apenas en procesos de ejecución y no se tenían resultados reales de lo que generarían. Entonces generan estos modelos económicos que han generado pues un atraso en muchas de las poblaciones. Entonces, como vemos en esta imagen, esta imagen es muy natural de nuestro país. Aquí en Saravena podemos encontrar las invasiones. En las ciudades capitales entonces se les conoce como los círculos de miseria, esas regiones, esas comunas, donde pues está así, los procesos han sido culturizados, hay mucha escasez de recursos, no se tiene acceso a los servicios básicos, y por ende un niño que está aquí, pues le va a quedar las condiciones para su desarrollo, su influencia, pues va a estar permeado por muchas circunstancias negativas, vándalos, pandillas, violencia. Entonces son elementos que van a transformarlo, que van a condicionarlo para el resto de su vida. El año pasado, 2019, en el informe que se emitió este año, Colombia es el país con mayor desigualdades socioeconómicas que existe en el planeta. Superamos a Venezuela, superamos a Haití, que son países que están en condiciones bastante adversas, a muchos países africanos. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, nuestros gobernantes han hecho de esta situación un flagelo para el pueblo colombiano a lo largo de las últimas décadas. Entonces esos contextos marcan la vida del niño, y ahí el niño entonces llega a las llamadas etapas del desarrollo, unas etapas que debe empezar a madurar, a desarrollar en su vida, y que empieza a madurar entonces con cada una de ellas. Estas etapas en el primer año de vida se llevan por los meses de vida. Entonces normalmente es lo mismo que encontramos. ¿Cuántos meses tiene el niño? Hasta los 12 años normalmente se lleva esa cuenta. Ah, no, tiene 6 meses, tiene 12 meses, tiene 15 meses, 18 meses.
Pero ya después de los 24 meses ya no se dicen meses, ya empezamos a decir tiene 2 años, tiene 3 años, tiene 4 años, tiene 5 años. No, él ya tiene 10 años, ya está bien avanzadito y bien madurito. Ya. Pero hay niños que en alguna de estas etapas pues tienen dificultades, tienen esas interrelaciones con el medio, con los sistemas, con sus familiares, con sus amigos, con la escuela, les ha causado algún contexto que requiere atención. O también están los elementos hereditarios, congénitos, que pueden causarle también atrasos, retrasos, complicaciones, y que también pues requieren de esa observación, de esa atención y de una intervención. En muchos casos debes hacerse inmediata. Entonces es importante tener en cuenta esto. Entonces queremos que ustedes puedan hacer un proceso de consulta en este nivel. Entonces, para la próxima clase, ustedes traerían esa información y la compartirían con los demás grupos. Entonces, básicamente, tendríamos que consolidar algunos grupos en parejitas. Así que, por ejemplo, los hermanos Noreña, que ya por sí son una pareja, entonces ellos trabajarían una de estas etapas. Pero los demás deben asociarse con un compañero, con una compañera, para trabajar una de estas etapas. Entonces, nos queda un minuto. Voy a desconectarla de una vez y vamos a reconectarnos para organizar esos grupos. Mientras tanto, ustedes charlen y también dialogamos si hay preguntas en relación a la temática. Bien, entonces aquí tenemos el conjunto de las etapas y hay varias para escoger. Entonces podemos escoger de 0 a 3 meses, de los 4 meses a los 6 meses, de los 7 a los 12, de los 12 a los 18, de los 19 hasta los 2 años, de los 2 al tener 2 años, cuáles serían esos comportamientos, condicionamientos, las características que el niño está presentando a esa edad. Eso es lo que usted va a consultar. Listo, entonces, bueno, veamos por aquí. María Camila, ¿con quién y qué tema, cuál etapa escogerías? Me voy a hacer con Sara. Con Sara. ¿Y cuál de las etapas tomaría? La de 4 años. 4 años, listo. Caleb. Señor. ¿Con quién y qué etapa tomarían? Con Posada y la que dice Virtus Tremont. ¿Qué significa eso, profesor? ¿Cuál? La que está detrás. ¿Esta? Sí. Desde nacimiento a los 3 meses. Esa, por eso. No le digo que tenemos una gran lucha con el inglés. Sí, profe, yo no soy bilingüe, ya casi, pero todavía no. Sí, pero el niño de la China ya está manejando 4 idiomas a su edad. Ay, profe, yo manejo alto nevado, manejo el español, bueno, el español poco, manejo. El dinero. Ya casi. ¿Los hermanos Noreña? Más de 5 años. 5 años en adelante. Diríamos, de 5 a 12 para ir más ahí cerraditos. Listo. Vamos. ¿Chiquina? La de 2 años. ¿La de qué?
2 años. ¿Y con quién? Sola. Ok. Saner, ¿con quién? ¿Y cuál etapa? Ya está conmigo, profe. ¿Conmigo es? Edson Rodríguez. Ok. ¿Y qué etapa? La de 3, ¿ya la eligieron? ¿La de 3 qué? ¿Años? Ajá. Creo que no, creo que está 4, 3, bueno, ya quedarían todas las de los años. Bueno, la 3. ¿Quién nos queda? ¿Enip? ¿Con quién? ¿Y cuál etapa? Profe, yo me inscribí con Gina, pero... Bueno, pero igual Gina tampoco nos ha dicho qué etapa van a escoger. Sí. Años. La de 5 años en adelante ya la tienen. La de los 12, la de 4, 18 meses. Ah, listo, bueno, entonces. De 12 a 18 meses, ok, listo. ¿Quién hace falta? No veo más aquí en pantalla. Jorge, pero no está conectado. Creo que falta Juan Esteban. Ya está. Jorge, ¿con quién? ¿Con Juan Esteban Durán o con quién? Juan Esteban, ¿quién le está diciendo? Pues sí, yo cuando se me hago. Si no estoy mal, queda de 4 a 6 meses, de 7 a 12 meses o de 19 a 2 años. De 19 a 2 años. De 19 a 2 años, listo. Y Rondón. Señor. ¿Con quién trabajarías? Y nos queda en la etapa de 4 a 6 meses y de 7 a 12 meses. Y creo que está también Vidal sin compañero. ¿Quién? No se le escucha, profe. Tengo mal el internet. Juan Pablo es el que está sin compañero. Por eso, Vidal. Sí, con él. Y trabajarían entonces de... ¿Qué? De los 7 a los 12 meses. ¿Falta alguno? Quedaría pendiente Arles y Dueñes, pero ellos nunca se conectan. Bueno, igual ellos trabajarían, entonces de... ¿Alguno le di de 4 a 6 meses? Creo que no, profe. Les correspondería entonces esa etapa a ellos dos. Y creo que así quedaríamos todos. No sé si alguno me hace falta. Profe, esta información la debemos plasmar en diapositivas, ¿cierto? Sí, unas 6, 7 diapositivas por ahí donde coloquen pues cómo, cuáles son las características del desarrollo del niño en esa etapa. Entonces, y cuáles son los comportamientos también asociados a esa etapa. Y de pronto también colocar por allí los peligros a los cuales está expuesto frente a esos sistemas o frente a los contextos que rodean al niño. Ok, profesor. No sé si tengan preguntas, inquietudes.
Correcto, señor. Bueno, entonces, dando ya... Ah, bueno, ese trabajo lo entregarían dentro de 8 días. Hacen la entrega, aunque es lunes festivo. Ustedes dejan la entrega allí. Y haríamos el proceso de socialización. Entonces, a partir del siguiente lunes, que sería el... 23. Bueno, el 23. Ah, no. No, 17, perdón. El 17, porque el 10 es el festivo. ¿Sí es? En ah, no, el 24, no, perdón. ¿Cuál es? ¿Dónde está agosto? Hoy estamos a 10, ¿no? El 17, el festivo, sí, sería el 24 que nos veríamos para hacer ya el proceso de socialización de ese tema. Y la idea es que en esa misma clase, pues, todos alcancen. Así que no ponga muchas diapositivas, sino que centre las, por ahí 5 diapositivas. Con eso creo que alcanza suficiente. ¿Listo? Bueno, entonces, les deseamos una feliz mañana. Que el Señor les bendiga. Y esperamos, les esperamos en la clase del miércoles de sociales.